ahí veíamos un accidente de tránsito. Y así vemos en incontables ocasiones las imprudencias que comete la gente. Yo tengo muchos años hablando con Luis Alba. Yo empezaba, todavía, de hecho, empezaba, déjeme decirle, el primer programa en que yo estuve, que era un programa de jóvenes, y yo era casi adolescente, y recuerdo haberle estado entrevistando a usted hablando sobre estos temas. Y así como usted, hay mucha gente en el país que ha estado toda la vida, usted escribía en el periódico El Nacional, no sé. Cuatro años. ¿Todavía lo hace? No. Ya, pero no. Que eso era ya hace bastante tiempo. Trabaja en un cabildo donde su función es precisamente la seguridad vial y de los temas de seguridad vial. Se han creado todos los órganos. Sin embargo, República Dominicana sigue figurando como el país con más accidentes de tránsito. ¿Qué nos pasa? Sin ánimo de salirme del tema dentro del carril, todos recordamos el incidente de un video de la señora Karen y Karen Yapur y unos agentes de tránsito. Sí, en la Romana. Todos recordamos eso. Sí, que ella le dijo dos o tres dichos. Ellos mandaron a detener el vehículo donde ella no estaba conduciendo. Su tía. Algo bien. Su tía debió haber intervenido y haber tenido un comportamiento como conductora. Claro. No como tía de fulana o de sultano. No tenía licencia. La detuvieron porque la placa del vehículo era extranjera y querían saber sus documentos. A ver si estaba en regla, si tenía menos de 3 meses en el país o lo que usted quiera. Y todos ya escuchamos ese audio y todo se fue a donde ya lo conocemos. Yo subí en mi página de Facebook un incidente en donde una patrulla en Estados Unidos detuvo, esta es la respuesta a la pregunta que usted me hizo. Sí, sí. Una patrulla detuvo un automóvil con varios jóvenes de día por exceso de velocidad. Minutos después llegó una señora, se paró y le increpó a los dos policías por haber detenido. En una forma autoritaria, los videos están ahí, diciéndole, ¿por qué usted detuvo a mi hija? Y el policía decía, señora, vamos a estacionarnos mejor porque tengo una vía rápida. No me hable así y no me diga lo que yo tengo que hacer. Yo soy comisionada de policía. Tengo 4.000 policías bajo mis órdenes. Wow. El otro policía que estaba callado, un jovencito, sabía que era como medio novato. ¿Sabe lo que dijo ella? Que no estaba participando. Usted me merece menos respeto que este, porque usted ni ha hablado. Óigame. El consejo. Óigame. Porque no habló, le llamó la atención. El policía sigue diciendo, señora, vamos, es una cámara que tiene el automóvil que está grabando la conversación. Y que ella es consciente. Entonces, yo no sé si era consciente, pero en el momento se le fue la consciencia. En la forma como ella llegó, olvidó la cámara. Sí. Pues el texto que dice el video es, por intervenir para que no sancionen a una hija, perdió el empleo, su puesto de trabajo. Claro. Ella se identificó como comisionada de la policía, que es lo igualado a jefe de la policía de un estado determinado. No se dijo en qué estado. Ese texto decía, por intervenir para que no sancionen a una hija, perdió su trabajo. Claro. Entonces, usted me preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que pasa? Porque no tenemos consecuencias. Claro. El conductor del furgón que tuvo una colisión con otro camión cargado de personas de noche en el este, murieron creo que 14 personas in situ. En el lugar murieron 14. 3 meses después. Estaba libre. No. La policía de DGZ lo detiene en la ciclovía, que no era una calle, la ciclovía. Él entró con otro furgón para botar el entaponamiento de la Churchill. Y se metió por el centro, por la isleta, sí, que ahora es una ciclovía. Bien, resultado de eso, a 3 meses, muriendo 14 personas, él está manejando otro camión. Entonces, ¿cuál es el punto? Lo que yo considero, lo que yo, sin ser leguleyo, sin conocer lo básico de, bueno, conozco lo básico de la ley, se debió
de haberle dicho a ese conductor, ok, dice la ley máximo de 5 años de cárcel por una persona muerta. Usted se llevó 14. Cuando usted salga de la cárcel, que no haya seguro que te saque. Cuando usted salga de la cárcel, no va a tener categoría 4, ni 5, ni 3. 2. Te va a conducir vehículo liviano. Simplemente, prohibido. Mínimo, bajar de la categoría. Entonces, esas cosas, yo no conocía a ninguno de los fallecidos, ni conocí el caso de primera mano, pero cualquiera llora ante una situación, un pariente, el cual sea de esas personas, en donde hubo una imprudencia de ambos conductores, sí, tanto del camión de carga, que está prohibido transportar personas en el área de carga de un camión, está prohibido. Pero aparte de eso, un cabezote con un furgón de 45, 60 pies de noche colisionó con ese camión. Sí, hubo falta de ambos, de ambas partes, porque no es correcto que unas vías como la que tenemos nosotros, a oscuras, sin señalización correcta, porque aquí se colisiona una señal de curva, se tumba, se cae por L o Y, y duran meses para volverla a reponer. Entonces, cuando usted observa en nuestras carreteras, porque nosotros no tenemos autopistas de ningún tipo, nosotros tenemos carreteras. Carretera. Eso es un eufemismo, decir autopista. De que autopista Duarte, llena de hoyos. Hermana, pero ven acá. Reducidísima. Y con algunos puntos. Con críticos. Con tres o cuatro lugares, tiene 3, 4 o 5 kilómetros de recta. Después todo es curva y o urbanizado. De lado y lado. De lado y lado. E inclusive incorrectamente urbanizado. Y se permite que eso pase. Pero el punto de que quería tratar es las barreras de seguridad. Cuando la colisionan, normalmente son vehículos pesados, normalmente retiran el vehículo pesado, retiran todo, pero la póliza de seguro de ese camión no recibe una notificación de las autoridades diciéndole, tiene que reparar esa barrera. Eso le toca al pueblo. Eso le toca al pueblo. Eso le toca al pueblo. Yo quiero mostrarle un video que se llama ¿Qué lo que era? Que nos refiere a lo máximo de estos motoristas. Porque 7 de cada 10 accidentes están involucrados motoristas. Generalmente con el casco en el codo, que es otro problema. Las lesiones con las que quedan los motoristas. Vamos a ver a este, porque este se la jugó de una manera increíblemente arbitraria. Vamos. Eso que ellos llaman, porque lo es, viene desde el carril, atraviesa totalmente. Cruzó 3 carriles de velocidad. Increíblemente. De velocidad. Una imprudencia. Mire, déjeme decirle algo. Yo tenía mucho más pelo cuando empecé a hablar del asunto del uso incorrecto de las motocicletas. Definitivamente, el Estado debe tomar medidas drásticas, y que la Procuraduría General y que la Suprema Corte, es un discurso que yo desde que tengo una oportunidad lo menciono, la Suprema y la Procuraduría deben habilitar los tribunales necesarios para juzgar los casos de tránsito. ¿Por qué? Porque
ha desbordado la capacidad. Los mismos tribunales que teníamos hace 20 años son los que tenemos hoy. Y si teníamos 2 millones de vehículos 20 años atrás y ahora tenemos 4 millones, usted debe imaginarse que la incapacidad es clara. ¿Cómo está todo? Sí. Pero aún así, en el edificio de DGCET, aquí en Santo, en el distrito, en el primer piso, está un tribunal con varias salas. No hay un lugar seguro para estacionar. Es decir, que usted va a un juicio porque lo perjudicaron en un accidente, va en un vehículo de su esposa, por decirlo de alguna manera, deja su vehículo estacionado a dos esquinas del tribunal, cuando usted sale, le han llevado los espejos a su vehículo. Es decir, todavía está sufriendo las secuelas de una deficiencia que había en el sistema judicial. Entonces, no son los tribunales actuales los responsables, porque ellos no pueden invertir. Si las multas, si el valor de las multas de tránsito se dedican para las mejorías de las cárceles, que yo no entiendo. ¿Ves, verdad? Yo no entiendo. En vez de en la asistencia, en los tribunales, porque eso ahí que pasa, que es la MED, la antigua MED, que está ahí en la... La DGCET, sí. La DGCET, está en la San Martín, casi esquina de San Martín. Sí, la Marginal del Quinto. Sí, la Marginal del Quinto ahí. Yo he ido ahí, eso es increíble, el que va a pagar una multa ahí debajo. Toda la gente sale porque no hay manera, o sea, eso es una... Eso es horrible. Entonces... Y esto es el dinero que se cobra de las multas. Eso va por una decisión que se tomó hace varios años, 96, 97, por ahí. Que deben mejorar la situación de los tribunales. Pero amiga, si se incauta dinero al narco, si se incauta vehículo de lujo al narco, yo me pregunto, ¿y por qué ese dinero no se dedica para mejorar la cárcel a ellos que están presos? Pero... Hay vehículos que están en manos de otra gente. Bueno. Y es otra cosa. Bien. Ese es otro tema, Luis. Ese es tema para otro programa. Entonces, hay unas distorsiones, amigos televidentes, que yo no he podido asimilar como un ciudadano común. No la pueden tener. Dedíquele lo que usted le incaute a las personas que van presas, dedíquele ese dinero y póngale aire, alfombra, ¿cómo se llama? No le bloquee las señales celulares porque eso no está bien. Pero dele todas las facilidades en la cárcel, pero de su dinero, del dinero que usted le incauta. Pero obviamente que aquí hay ciertas distorsiones. Algunas de las cosas que usted ha planteado refieren que este sistema amerita un cambio. Totalmente. Vamos a seguir hablando con usted en otras oportunidades. Esta es la segunda ocasión, sí, en la que usted está en este programa. Quiero seguir haciéndolo hoy, por supuesto, no tenemos más tiempo. Yo estoy muy agradecida de que usted haya aceptado venir, un conocedor, y sobre todo porque esta semana, apenas el lunes, se divulgaba esa triste noticia que en República Dominicana... Es uno, primero que sabemos que estamos adelante con los accidentes de tránsito, porque cada día 7 dominicanos pierden la vida por estas imprudencias. Son más. Se habla de los 7 que mueren in situ. Sí, que están documentados, no de los que mueren al otro día o después. De todas maneras, y termino diciendo lo siguiente, acabo de leer en un cintillo de un canal de televisión que es nueva fecha para restricciones de bebidas alcohólicas en bares y restaurantes. ¿Qué lo abrieron? No es prohibir que se beba. Es tener una supervisión en las calles de noche, 24 horas, a todas horas. Para que nadie maneje borracho. Para que nadie maneje borracho. No mezcle alcohol con volante. Gracias, Luis Alba, por estar esta mañana. Gracias a Mircia, porque estuvo en el día de hoy, nuestra psiquiatra. Y, por supuesto, a todos ustedes. Aquí nos encontramos. A la gente que está en el canal y que está haciendo sus comentarios, yo los registro mañana, los leo y los comparto. Hasta mañana.